Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural del simposio Relevantes Temas de Derecho Penal. Preside en este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Jesús Rodríguez Almeida, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. El licenciado Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM. La doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y el doctor Eduardo López Betancourt, académico de la Facultad de Derecho. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, así como de académicos y alumnos de la Facultad de Derecho que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Muy buenos días a todos, a todas las compañeras y profesoras, alumnas que nos acompañan, muy distinguidos miembros del Presidium, autoridades universitarias, catedráticos, alumnos, estudiantes que están motivados con temas tan importantes como los aspectos relevantes de la materia penal. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes, a un público de estudiosos, de personas inquietas por los problemas o ante los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Es de relevante importancia que nosotros, los estudiosos del derecho, nos preocupemos de los problemas nacionales. Es una asignatura pendiente dotar a la ciudadanía de un estado de bienestar, de posibilidades de seguridad, de que las familias se puedan organizar adecuadamente y que no tengamos los embates que día a día. Yo pensaría que nuestra capacidad de asombro queda totalmente colmada. Prendemos el televisor y encontramos problemas muy graves que pareciera que las conductas ilícitas se convierten básicamente en un virus. Un virus que casi casi muta y va teniendo cambios, va teniendo transformaciones. Y a medida que las autoridades se preparan, pues resulta que también la delincuencia tiene todavía mayores actitudes de creatividad. Esto es algo que nos debe preocupar a las generaciones actuales, a las futuras, al bienestar que a nivel internacional se ve totalmente mermado. Creo yo que una respuesta importante a las problemáticas que actualmente vivimos está en el conocimiento, una forma de solucionar en las universidades, con una actitud propositiva que nosotros debemos tener, y eso es lo que se destaca el día de hoy. Temas relevantes, temas de gran impacto, que no solamente
en estas fronteras o dentro de esta soberanía mexicana agreden, sino que es una cuestión internacional. Pareciera que la globalización, además de servirnos para intercambio de bienes, de servicios y todo esto que ha sido muy benéfico, pues pareciera que también la globalización se ve en la delincuencia. Entonces creo que la respuesta está en que nosotros nos preparemos, y esta es una muestra patente de que nosotros queremos verdaderamente prepararnos, queremos tener alternativas de solución a la grave problemática de nuestro país y a nivel de todo el mundo. Porque ahora debemos de proyectar una cooperación internacional para poder sanear estos problemas. Nicolás Maquiavelo decía que el pueblo podría soportar muchas cuestiones, pero algo que no podemos permitir es el caos, es el descontrol, y creo que en eso estamos viviendo actualmente. En eso nos debemos enfocar, y la educación, la formación, las universidades nos dan una respuesta muy importante. Es muy grato para nosotros recibir el día de hoy a distinguidos catedráticos del extranjero, catedráticas, a personas que se han dedicado a la cuestión penal, a combatir la criminalidad, amalgamados con el pensamiento de nuestros distinguidos profesores de esta Facultad de Derecho, de autoridades de la Procuraduría General de Justicia, del Distrito Federal, de la General de la República, y bueno, distinguidos alumnos, tenemos aquí el día de hoy con gran lujo, con gran éxito, una organización pulcra de un evento que nos habla de los temas importantes del derecho penal. Pero qué bueno que el señor rector tiene la sensibilidad, que yo siempre le aprecio y admiro sus dotes y su sensibilidad hacia lo jurídico. Yo casi le digo siempre que es un jurista nato. Es un señor que sabe efectivamente lo que requerimos nosotros, y por eso el día de hoy me da mucho gusto que él encabeza esta cruzada, estos dos días de trabajo muy intensos, para que podamos aportar soluciones a la grave problemática en materia de narcotráfico, de delincuencia organizada, en materia de drogas, de enervantes, el medio ambiente que también se ve vulnerado, las personas, nuestras familias, nuestra salud. Señor rector, muchísimas gracias por acompañarnos, por demostrarnos que usted tiene la voluntad, que tiene la gran disposición hacia lo jurídico. Lo adoptamos como jurista con todo cariño, y es muy grato para nosotros que encabece este evento. Al maestro López Betancourt, mis respetos. Él ha tenido una cualidad organizativa impresionante. Tenemos pantallas aquí fuera, bueno, en otra área, para que los jóvenes que no pudieron tener acceso también reciban y arreben de este conocimiento. Señor abogado general, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mi queridísimo amigo, el señor procurador general de Justicia del Distrito Federal, exalumno también, a quien quiero mucho. Y a todos ustedes, maestros, maestras, consejeros, consejeras, consejeros técnicos, a nuestro equipo. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy muy contenta, me siento muy estimulada, y gracias por estar aquí, señor rector. Y le aseguro que vamos a tener muy buenos efectos de esta gran reunión. Muchísimas gracias. Sobre la palabra, el doctor Eduardo López Betancourt. Buenos días,
Señor Rector Dr. José Narro Robles, Maestro Jesús Rodríguez Almeida, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Maestro Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, Doctora María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de Derecho, distinguidos invitados, colegas y alumnos, gracias a todos por su presencia. Actos como este enaltecen el quehacer universitario. Una vez más, nuestra institución, comprometida con los graves problemas sociales, ofrece opciones y posibles soluciones. Ahora más que nunca, las drogas, la trata de personas y el terrorismo se han convertido en flagelos de nuestra sociedad. La población se encuentra inerme ante tan apocalípticos males. Se han intentado diversidad de mecanismos y acciones para abatirlos. No obstante, al final, los resultados han sido insuficientes e ineficaces, específicamente en el rubro de los estupefacientes. Con relación a este punto, en México, las Fuerzas Armadas abandonaron sus cuarteles y de pronto, violentando el orden jurídico, se dedicaron a realizar funciones policíacas. Lamentablemente, aún hay quienes aplauden dicha medida. Pero en síntesis, no dicho por mí, sino por voces autorizadas, la estrategia militar ha sido un tremendo fracaso. En este sentido, se pronunció hace unos cuantos días el importante diario francés Le Monde, subrayando que en suelo azteca se vive la barbarie. Textualmente precisó: verdaderamente hay una hecatombe, y por mucho es lo que pasa en México, el conflicto más mortífero de los últimos años en el planeta. Y es que, en efecto, ¿qué justificación puede dar un régimen cuando hay más de 60.000 muertos, miles de los cuales han sido decapitados, quemados, lacerados, de manera realmente perversa y cruel? Lo serio del asunto es que el ejército se ganó un oprobioso desdoro en esa estéril lucha contra el denominado crimen organizado, ya que no ha disminuido un ápice la presencia de los psicotrópicos y menos su consumo. Ahora, conseguir drogas es mucho más fácil que antes. Cabe apuntar, en el rubro de los enervantes, existe una auténtica discordancia jurídica. Un absurdo. Por un lado, la ley autoriza el consumo de las drogas, sin embargo, por otro, prohíbe su producción y comercialización. Actualmente, inclusive, la Ley General de Salud indica las cantidades que puede traer consigo una persona sin que se considere delito. En casi todo el mundo se goza de la autorización de los estados para el uso de alucinógenos, pero no los puede sembrar, menos aún vender, insistimos. Una insensatez radical. Comparemos situaciones. A una mujer se le menciona el derecho a abortar dentro de las 12 semanas de gestación, pero no se le permite utilizar hospitales. Tampoco puede realizar el aborto en su casa ni asistida por un médico. Algo ridículo. Así es como está el tema de las mujeres. Puedes en otro sector beber alcohol o fumar tabaco, pero no adquirirlos, menos cultivar el tabaco o producir bebidas embriagantes. Absoluta contrariedad. En fin, los ejemplos sobran. Con respecto a los alcaloides, si se faculta su uso, por lógica debe aprobarse la producción y, claro, su comercialización. Ambas cosas, previa reglamentación y autorización del Estado.
en la toma de decisiones se debe tener mucho cuidado y con un análisis severo. Insisto, discordancia jurídica. En tanto no se efectúa lo anterior, lamentablemente tenemos que padecer el drama que nos dejan las drogas en el mundo. Para confirmar nuestra idea sobre la discordancia, tengamos presente la mitología griega, donde precisamente ahí es donde se menciona la palabra discordancia y que en el mundo de la mitología romana se le conoce como discordia. Lo opuesto a ello es la armonía. Entre los romanos se le llama concordia. La discordancia fomenta réprobas batallas, las cuales precisamente estamos viviendo en México. La discordancia es cruel, sirve a la maldad, así lo refiere Hesíodo en su obra Los Trabajos y los Días. La marca como censurable. El propio Hesíodo señala que la diosa Eris es quien produjo las penas, las disputas, las batallas, las matanzas, las masacres, los odios, las mentiras, el desorden. Precisamente todo ello es lo que produce la discordia, que es la que estamos viviendo. La discordia, que es lo que ha sembrado la pugna contra las drogas, es insaciable, llena de odio, penetra en toda la sociedad y sobre ella arroja terribles daños. Lamentablemente, no hay interés gubernamental por acabar con este drama. Por el contrario, parece ser que hay por una conducta distinta y opuesta, proteger la actividad de las drogas. Eris apareció en la guerra de Troya, insisto, en el mundo de la mitología griega, con las consecuencias patéticas, amén de abyectas, que se conocen. Eris es creadora de todas las atrocidades, al igual que lo es el narcotráfico. Analicémoslo ahora desde una perspectiva jurídica. Si se faculta el consumo de narcóticos, este debe ser principio absoluto, y todas las demás disposiciones deben cimentarse en él, en lo que bien conocemos como la jerarquía de leyes. La autorización para el uso de las drogas es una unidad estratigráfica superior ante todas las demás. El combate a la producción, así como a su comercialización, es un error. Ello debe ajustarse al principio superior. Todo ello para lograr precisamente la armonía que hoy por hoy es de lo que no tenemos en México. La estructura, base firme y rectora, lo es el libre albedrío. En base a ello, no se puede prohibir el uso de alcaloides, pero sí, por el contrario, indebidamente se produce o se evita adecuadamente su comercialización y producción. Dentro de esta cuestión, también podemos analizar el aspecto económico. Hace 20 años se informó que los beneficios anuales por la venta y producción de psicotrópicos alcanzaban la cifra impresionante de 500,000 millones de dólares. Recientemente la ONU, en su Oficina contra las Drogas y el Delito, destacó que en materia de narcóticos ilegales y de otros ilícitos graves, las ganancias alcanzan los 870,000 millones de dólares, rendimientos equiparables al 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial. Solo para que tengamos idea de estas cantidades fantasiosas, el presupuesto de todo el país para gastos de educación, de salud, de infraestructura, para el año 2012 es de 283,000 millones de dólares. Esto es menos de la tercera parte de lo que dejan las drogas. ¿Cómo, por tanto, en el aspecto económico pensamos ser optimistas que podemos avanzar por ese camino? El camino de la violencia engendra violencia. Tendrá que entenderse que la única vía para disuadir a los drogadictos e impedir que se incrementen sus filas es la educación. La escuela y los mentores son los únicos agentes idóneos para ese objetivo.
si en México todo lo que se dedica para la actividad del combate a las drogas se destinara para abrir centros de enseñanza, sobre todo en el ámbito superior, sin duda alguna que tendríamos mejores resultados. Y eso es precisamente lo que nos preocupa, que parece ser que muchos dignatarios no entienden, porque están inmiscuidos precisamente en el negocio lucrativo de las drogas. Por supuesto, señor rector, en este simposio, señores del presidio, invitados y colegas, haremos no solo referencia a las drogas, sino también a la inhumana trata de personas que por su diversidad de manifestaciones es angustiante, ya que va desde la prostitución hasta la criminal corrupción de menores o explotación sexual, y no se diga el tráfico de órganos de niños desvalidos. El terrorismo será también motivo de análisis, sus efectos nocivos, presentes en todo el orbe, y de los que nuestra república no es ajena, ya que ahora las supuestas guerras entre pandillas están tomando ese sentido terrorista, quemando gasolinerías, autobuses, vehículos en general, y estamos ciertos, por desgracia, que se van a intensificar estas acciones. Para abundar sobre estas materias tan delicadas, pero con aspectos procesales importantes, cuatro destacadísimos maestros hoy nos hacen el honor de estar con nosotros. Colegas míos desde hace muchos años, de las más prestigiadas universidades españolas, donde por cierto siempre he sido recibido con gran afecto. Estimados colegas, como ya bien lo dijo nuestra directora de la Facultad de Derecho, doctora María Leoba Castañeda Rivas, sean ustedes bienvenidos. Gracias por sus enseñanzas. Compartiremos y dialogaremos sobre estos tópicos que también afectan, hay que también destacarlo, a nuestro hermano pueblo español. Gracias, doctora Araceli Mancón Cabeza Unera. Gracias, doctora Raquel Castillejo Manzanares. Gracias, doctora Arturo Ventura Puchel. Gracias, doctor Ramón García Almeida. También a mis colegas, maestros de esta facultad, que comentarán puntualmente los planteamientos de los profesores peninsulares. En verdad, mi reconocimiento a mis colegas doctores Emma Mendoza Remaus, Carlos Daza Gómez, Elías Polanco Braga, Moisés Moreno Hernández y Carlos Cuenca Dalmau. Para finalizar, señor rector, tal vez esto tenga más bien un sentido emotivo, no resulta ocioso precisar que en lo personal, por momentos mantuve dudas. Me asaltó la preocupación como consejero universitario maestro, esencialmente por el destino de mi Facultad de Derecho. Acepto que hubo barruntos, principios de una tempestad, que totalmente se han despejado. Ahora estoy plenamente seguro y convencido que nuevos y generosos vientos nos impulsan. Tal circunstancia, me compete decirle, señor rector, gracias por su invaluable apoyo para la realización de este simposio. Gracias por ser usted un universitario de grandes valores, donde la tolerancia, condescendencia y solidaridad son solo parte de sus múltiples cualidades. Señor rector, respetuosamente y con el afecto obligado le pido, siga propiciando estos eventos. Donde debe estar cierto, entregaremos buenas cuentas a la confianza que en nosotros ha depositado. Trabajaremos unidos con la doctora María Leoba Castañeda Rivas para mantener siempre en alto el nombre de nuestra facultad. En esta institución, los profesores a quienes me honro en representar ante el Consejo Universitario, estudiantes y trabajadores, nos sentimos orgullosos de usted. Debemos darle gracias a
nuestra máxima casa de estudios y a su sistema por tener en José Narro Robles a un rector de excepción, a quien yo quisiera, sin ninguna duda, expresarle un sentido y caluroso aplauso puestos de pie y agradecerle no solo su apoyo invitado, sino su admirable calidad de varón universitario. Nos alimenta en este simposio y en otras más. Muy amables. Escuchemos a continuación el mensaje y declaratoria inaugural del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio el poder estar en esta inauguración del simposio Relevantes Temas de Derecho Penal. Muchas gracias a la señora directora de esta facultad, a la doctora Leoba Castañeda, y muchas gracias al doctor Eduardo López Betancourt por sus generosos, amables, amistosos, cariñosísimos comentarios que habíamos quedado con el doctor López Betancourt que no serían motivo de esta reunión. Dijo, me valió, y de otras palabrotas. Pero por supuesto que los agradezco, los reconozco, y a la comunidad de la Facultad de Derecho le expreso, como siempre, el orgullo, el gusto, el cariño que se desprende de mi presencia, que me generan ustedes, que siento por esta facultad, una de las que en la universidad mostramos como emblemáticas de nuestra casa de estudios. Gracias de verdad a esta maravillosa comunidad de la Facultad de Derecho. Me da mucho gusto que nos haga el favor de acompañar el señor Procurador General de Justicia del Distrito Federal de nuestra ciudad. Gracias, señor licenciado maestro Jesús Rodríguez Almeida, por tomarse la molestia, por disponer de este tiempo que sabemos es extraordinariamente valioso para usted, para acompañarnos. Gracias, por supuesto, al abogado general, al señor senador Carlos Navarrete. Gracias, Carlos, no solo por estar aquí con nosotros, sino por lo que me consta, nuestra casa de estudios ha recibido del trabajo del Senado y en particular del senador Carlos Navarrete a lo largo de estos 6 años. Más de 4 me dan los argumentos para poder subrayar esa presencia. Muchas gracias, señor senador. Estamos llenos de personalidades que nos hacen el favor de acompañar, de exdirectores, de profesores, de amigos que se han dado cita en esta oportunidad. Permítanme subrayar y ejemplificar la presencia de la señora López Betancourt. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
supuesto que es de elemental consideración y educación agradecer a quienes han hecho el viaje, quienes han dispuesto de su tiempo. Todavía en España es tiempo de verano y vacación, y han decidido invertir parte de ese tiempo compartiendo su conocimiento, su experiencia con nosotros. Muchas gracias a los cuatro profesores visitantes de la Universidad Complutense de Madrid por venir con nosotros. Como agradezco la presencia de consejeros universitarios y técnicos, de profesores y académicos destacadísimos en nuestra universidad, de alumnos y trabajadores de esta Facultad de Derecho. Quiero tomar unos cuantos minutos para hacer varias consideraciones. La primera es, por supuesto, para felicitar a la Facultad de Derecho, a su directora y al organizador de este simposio, al doctor López Betancourt, por la iniciativa y por la capacidad para conjuntar en un par de días a un grupo de académicos conocedores del tema que intercambiarán puntos de vista con colegas de nuestra facultad. De verdad, muchas, muchas felicidades. Lo que aquí se va a discutir tiene, como ya se señaló por la señora directora y por el señor consejero universitario López Betancourt, tiene la mayor relevancia. Hablar hoy en día de drogas, de narcotráfico, de crimen organizado, de terrorismo, de trata de personas, de violencia y de regulaciones alrededor de esto, tiene una singular importancia. Si uno revisa la parte extrema de estos temas, que es lo que generan como muerte, uno se queda enormemente preocupado. El caso de nuestro país es solo uno de los ejemplos. Desafortunadamente afecta a México y a muchos países de nuestra región, América Latina, de nuestro continente, pero del mundo entero. Se trata de asuntos que están absolutamente globalizados. Hay sitios en donde la prohibición es mucho más estricta y, sin embargo, existe el problema. De tal manera que por las enormes repercusiones que tiene sobre la vida de personas, incluida la vida de personas inocentes, de tal forma que por lo que estos temas relevantes impactan lo mismo en la salud que en la economía, lo mismo en las estructuras familiares que en los marcos regulatorios, lo mismo en la política que en los esquemas de valores de la sociedad contemporánea, tenemos que decir qué bueno que nos sentemos a revisar y a discutir lo que está pasando en México, en España, pero sobre todo lo que está pasando en el mundo entero. Porque no va a ser ni una solución sencilla, ni una solución aislada, la que puedan ayudar a contener a este flagelo. Celebro entonces que en un espacio de enorme libertad, como es el de la Universidad Nacional Autónoma de México,
que en un espacio de enorme calidad académica como es el de la Facultad de Derecho se pueda desarrollar a lo largo del día de hoy y del de mañana este simposio para reconocer una vez más un problema y para tratar de plantear soluciones que vayan al fondo de esa dificultad. Si no somos capaces de comprender que no se trata solo de un asunto que pueda resolverse por la fuerza, nos vamos a seguir equivocando. Si no logramos entender que hay que plantearse nuevas, atrevidas, audaces soluciones, y si no somos capaces de entender que en el fondo de todos estos males está lo mismo el sistema de valores de la sociedad contemporánea, trastocado, lastimado, mal guiado y dirigido, que situaciones sociales y económicas que afectan a nuestras poblaciones, no vamos, creo yo, a estar en condiciones de plantear la verdadera solución. Para la doctora Araceli Manjón Cabeza Olmeda, para la doctora Raquel Castillejo Manzanares, para los doctores Arturo Ventura Puchel y Ramón García Albero, nuestro agradecimiento muy sincero por venir a compartir lo que ellos piensan, lo que han investigado, lo que han hecho, lo que han enseñado allá en Madrid. Para nuestros académicos que participarán de igual manera, dirigiendo, opinando y comentando las sesiones, invitarles a que sientan esa necesidad de abrir nuevas opciones, nuevas posibilidades. Para los jóvenes estudiantes de la facultad que seguirán el desarrollo de este simposio, relevantes temas de derecho penal, reiterar una vez más lo que muchos pensamos y creemos. En la educación hay solución. En la universidad hay caminos y hay herramientas para poder encontrar respuestas. Les tocará, sin duda, a ustedes como profesionales del derecho, contribuir a generar un marco jurídico más fuerte, un marco jurídico capaz de responder a las condiciones de nuestra sociedad contemporánea y en especial para combatir asuntos y problemas, dificultades y rezagos de siempre, la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, que algunos que se han venido acentuando por estos días, la impunidad, la corrupción y el alejamiento al propio Estado de Derecho. Felicidades, pues, una vez más a la Facultad de Derecho, a la señora directora, al señor consejero universitario y a esta comunidad, por tener la capacidad, la sensibilidad para entender los problemas que más afectan a nuestra sociedad y para tomar la responsabilidad de organizar un simposio de esta calidad y categoría. Espero que tengan el éxito, que la temática, que esa enorme y grave problemática se merecen y que las discusiones contribuyan a aclarar el panorama y a plantear opciones de salida. Ojalá así sea
y sin más protocolo, quede inaugurado este simposio relevante tema de derecho penal, esperando que tengan los organizadores el éxito que, insisto, este tema también. Enhorabuena, muchas gracias. Este acto, damos paso a un breve receso para continuar con la conferencia Drogas, Violencia y Crimen Organizado, que dictará la doctora Araceli Marcón Cabeza Olmeda, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. ¿Te vas a quedar? No, 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 no,